Resident Evil ha vuelto y lo ha hecho con un remake que nos recuerda el por qué su nombre ha sido tan importante en la industria. A estas alturas, si te interesan los videojuegos, debes saber ya lo que esta franquicia significó para el género del terror y para el mundo en sí. Creó una nueva forma de cómo entendíamos el miedo. Y luego, con el paso de los años y en sus siguientes entregas, ha ido explorando su fórmula original. No siempre con el mejor de los resultados, y a veces incluso deformándola demasiado. Ahora recién se estrena el remake de que es considerada una de sus mejores entregas. Y más que hablar del pasado o de las diferencias de este con el original, quiero concentrarme en lo que le depara esta saga para el futuro. Nos encontramos en una dicotomía, dos revisiones muy distintas de la misma fórmula, dos puntos de vista que lo pueden cambiar todo, Resident Evil 7 y el remake de Resident Evil 2. De ello se tratará este video. Una comparación entre dos grandes juegos. Y cuál creo yo, personalmente, que debería ser el camino a seguir para los futuros títulos de los infectados por excelencia. Empecemos señalando al elefante en la habitación. La más grande y obvia diferencia entre ambos juegos es su cámara. Y lo que puede parecer un pequeño detalle influye considerablemente en la experiencia y en el modo en que nos desenvolvemos en el juego. En Resident Evil 2 tenemos la cámara sobre el hombro, lo cual ha sido el estándar de la franquicia desde la salida del aclamado Resident Evil 4. Teniendo la cámara por detrás del personaje, provoca que nuestra interacción con el escenario se vuelva más importante. Ya no solo importa dónde nos movemos, sino cómo lo hacemos. El protagonista es más ágil, lo cual le permite esquivar, avanzar y retroceder sin perder apenas tiempo. Y en un juego, donde en un pasillo nos vemos acorralados por montones de enemigos, saber moverse es esencial para sobrevivir. Más allá de la cámara tenemos los sistemas de armas y el de guardado. De las armas no hay mucho que decir. El juego ofrece pocas y es fácil acceder a ellas. Algo lógico considerando que quedarse sin munición es común en este juego, y que si no cambiamos a otra que tenga balas rápidamente, moriremos más rápido que Chávez con el cáncer. Del sistema de guardado sí me quisiera explayar más, pero en otro punto. Por ahora solo diré que se realiza mediante máquinas de escribir que nos encontramos repartidas por el escenario. La cámara en primera persona le resta importancia al personaje y se la agrega al escenario. Somos lentos y hasta torpes. Importa más el a dónde vamos que el cómo nos movemos. Hay que pensar bien en qué dirección nos vamos a ir, porque después no va a ser tan fácil cambiarla. Esta es la primera gran diferencia entre ambos juegos, el modo en el cual nos relacionamos con el entorno. Del sistema de armas hay poco que agregar, es el mismo que el de Resident Evil 2. Pocas armas, fácil transición entre ellas. En cambio, el sistema de guardado sí hay un detalle que debo mencionar. A diferencia del juego anterior, aquí existe el guardado automático cuando nos adentramos en una zona. Pero ya hablaré más al respecto de eso en otro punto. No voy a contar cuál es la trama, porque es un juego que ha recibido múltiples versiones y su historia ya es más que conocida. Lo que sí voy a decir, y creo que puedo causar el enojo de más de uno al hacerlo, es que la trama del juego me parece insulsa. Si tuviera que calificarla de algún modo sería desaprovechada. Me explico. El juego tiene dos campañas, la de Leon Kennedy y la de Claire Redfield, quienes llegan a la ciudad por razones distintas. Al hacerlo se encuentran con que la ciudad está infectada de zombies y deciden aliarse para escapar. Pero son separados a los pocos minutos y finalmente avanza cada quien por su lado. En el caso de Leon se encuentra con Ada Wong, una supuesta agente del FBI, mientras que Claire se encuentra con Cherry, una niña que busca a sus padres. Pues bien, en la campaña de Claire, en determinado punto de la historia llegamos a un orfanato. Descubrimos que dicho lugar es usado por una corporación para experimentar con los niños a su antojo. Nos enteramos de eso y hasta ahí. Es una subtrama muy potente, que podría agregar mucho al lore general del juego, pero aparte de un par de notas encontradas en el sitio no nos cuentan más al respecto. ¿De dónde sacaban a los niños? ¿Alguien sospechaba lo que ocurría? ¿Cómo era la vida de los niños en el orfanato? Es un hilo del que se puede tirar mucho,
pero el juego se conforma con solo contarnos lo necesario. Y este es un error que se repite en todo el juego. A medida que avanzamos vamos encontrando notas que nos hablan del trasfondo de la trama, pero la mayoría de ellas se limita a contarnos detalles puntuales de la historia. Nunca hay una sensación de profundidad o desarrollo. Y esta simpleza golpea a los personajes y nos impide empatizar con ellos de verdad. Muestra una relación forzada entre Leon y Ada, y la madre de Cherry pasa a ignorarla por completo, a amarla de todo corazón. Y todo eso en un segundo. Vayamos con otro ejemplo. Llegamos al laboratorio. Parece abandonado. E incluso hay pocos zombies. Encontramos un par de notas por ahí de unos nombres escogidos al azar y que explican muy soezmente lo sucedido. Pero nada más. ¿Quién es esta gente? ¿Cómo es que esta gente pudo trabajar durante tantos años en un laboratorio debajo de una comisaría sin que nadie se diera cuenta? Estamos en el laboratorio secreto de una enorme empresa farmacéutica que es la causante de toda esta desgracia. Debería haber mucha información por aquí. Detalles de cómo funcionaban y cómo todo se fue al garete tan de repente. Pero no. Termina siendo un escenario de paso para hacer avanzar una trama con potencial para hacer una tragedia, pero que termina siendo una anécdota. No hay desarrollo de personajes, no hay desarrollo de la trama, no hay nada. No, mentira. Lo que sí hay es incoherencia, porque en las dos campañas que tiene el juego muere un mismo personaje en dos lugares y momentos distintos. Además de que se supone de que ambos protagonistas pasan por la misma zona, pero nunca vemos señales del paso del otro. Sé que muchos dirán que Resident Evil no va a tener una trama profunda, pero eso es porque la desaprovechan. Los guionistas se conforman porque los jugadores lo hacen, y se pierde mucho potencial en el camino. Y otros dirán que así era el juego original y que este es un remake, pero es una burda excusa que no voy a escuchar. Esta era la oportunidad perfecta para enriquecer la historia, y la dejaron pasar. Aquí me alegra decir que la trama es mejor. Es sencilla, pero está mucho mejor contada. Ethan tiene 2 años sin saber nada de su novia, que está desaparecida. Un día recibe un misterioso mensaje que parece ser de ella, pidiéndole que vaya a una casa abandonada de la mano de Dios en la orilla de un pantano. Vale, que si la planteamos así parece una historia de mierda, pero tiene un desarrollo que la engrandece, lo juro. Escuchen. La familia que vive en la casa ha sido contaminada con un virus horrible, proveniente de una niña que fue objeto de experimentos con armas bioorgánicas. Y en el fondo, esta historia no es solo de Ethan buscando a la mujer que ama, sino también de la tragedia de la familia Baker, y cómo su vida se destruyó por culpa de un encuentro desafortunado. Aquí también hay notas que no encuentras detalles de la trama, pero están mucho mejor escritas. No se limitan a decirnos información puntual, sino que hablan de la familia, de cómo su locura ha ido en aumento, de cómo era su vida antes de todo este horror. Las notas profundizan en sus personajes y le agregan capas a la historia. Hace que los villanos se conviertan en víctimas, y hasta podemos llegar a sentir lástima por ellos. No es ninguna obra maestra, y también tiene sus fallos. Ethan es un poco idiota, y al principio del juego no duda en atacar a Mia a pesar de lo mucho que se supone que la ama. Nunca se aclara por qué la familia no se convierte en monstruos como el resto de las víctimas. En un segundo quieren a Ethan como parte de la familia y al siguiente quieren matarlo, y deja muchos huecos abiertos, algunos de los cuales se resuelven en un DLC que contradice directamente a las notas. Pero oye, lo intentan. Aprovecha mejor sus temas, se maneja mejor la tensión y el misterio que nos hace preguntarnos qué es lo que está pasando. Y tiene, además, uno de los mejores villanos de la serie, pero eso hablaré en el siguiente punto. Protagonistas, Leon y Claire. Como ya dije, ninguno recibe mucho desarrollo, pero quiero destacar a Claire. Es aguerrida, decidida, fuerte, gentil, y la prueba de que las feministas que atentan contra los videojuegos no tienen ni puta idea de lo que hablan. Si existiera el equivalente al feminismo en el género masculino, tendríamos que quejarnos de este Leon Bobagricón. Es un poco tonto, y me atrevo a afirmar que tiene una seria debilidad por las mujeres. Se deja manipular por Ada, se deja manipular por Annette, y hasta le lanza sonrisitas a Claire. Creo que sin Ada presente quizás pudimos haber tenido a un Leon más desarrollado.
La primera mitad del juego se dedica a decirle "oh Dios" a todo lo que ve, y en la segunda mitad sigue a como un cachorrito. Toma muy pocas decisiones propias y muestra carácter una sola vez. Suerte que en entregas posteriores se volvió una máquina para matar. Voy a pasar de los personajes secundarios porque ninguno es interesante. E iré directo a los enemigos. Se supone que Birkins es el gran enemigo de este juego, pero apenas tiene trama, aparece de la nada, no se sabe mucho de él y es decepcionantemente fácil de vencer. Pasemos de él también. Los grandes villanos aquí son los zombies. Encontrarte en un cuarto con tres de ellos es como para entrar en pánico. Son unas esponjas que absorben todo lo que les dispares. Siempre irán detrás de ti. Y si te descuidas, no tardarán en matarte. Hace tiempo que no veíamos unos zombies tan bien hechos y que provocan tanto miedo. Con tan solo escuchar sus gemidos, ya podemos ir rezando porque uno de ellos es suficiente para ponernos en peligro. Ah, y quiero mostrarles algo. Lo vieron. Vean otra vez. El modo en cómo se les desprende la carne con cada tiro que le das es uno de los mejores efectos que he visto en mi vida. En general, Capcom hizo un gran trabajo con los monstruos del juego. No hay casi ninguno nuevo, pero están tan bien hechos que no te importa verlos otra vez, aunque eso te provoque ataques de ansiedad. Pero si ya jugaste este remake, sabes que hay uno que se lleva las palmas. Exacto, Tyrant o Mr. S, como lo quieras llamar. Cada vez que este caballero aparece, cagas ladrillos. Es lo mejor del juego, no hay nada malo en él. La sensación de aprensión que te crea es asombrosa. Verlo siempre son malas noticias. Te persigue durante mucho tiempo si no logras noquear. No lo puedes matar, solo detenerlo. Y cuando te acorrala es una muerte casi segura. Su diseño, sus pasos, lo imparable y poderoso que es. Todo forma al enemigo número uno de este remake. Puede llegar a ser frustrante, pero esa es su intención. Hacerte rogar por llegar al siguiente punto de guardado antes de que te destroce con sus manos. El principal protagonista de Resident Evil 7 es Ethan, que es como un Leon que nunca vemos. Cuando inicia la historia, encuentra a su mujer notablemente enloquecida, y cuando ella lo ataca, Ethan la ama tanto que no duda en clavarle un hacha. Si eso no es un caballero, no sé qué lo sea. Ya en serio. El principal atractivo de Ethan es su pasado desconocido. No sabemos casi nada de él. Hay teorías sobre dónde vino o si tiene alguna relación con Umbrella, pero no se ha confirmado nada. También es el primer protagonista que no es militar, familiar de militar o prófugo de la justicia. Y si eres una persona normal, manteniendo la compostura en toda esta desgracia, pues te llevas un mérito. Si en Resident Evil 2 tenemos a los zombies como grandes enemigos, aquí bajamos el listón bastante con los holomorfos. Son espantosos desde luego, y la primera vez que te topas con ellos te puede dar un buen de pelusa. Pero conforme avanzas te das cuenta que son los únicos enemigos del juego y te terminas adaptando a ellos. Tienen distintas variaciones, sí, pero todos poseen diseños tan similares que es difícil tomarlos como enemigos distintos. Ni siquiera exigen un cambio de estrategia, son la mayor decepción de Resident Evil 7. En contraparte con las abominaciones tenemos a la familia Baker, y si no lo digo, no me sentiré feliz. Son de los mejores villanos de todo Resident Evil. Cada uno de ellos en cada aparición te puede provocar un ataque al corazón, Jack especialmente. En las primeras sesiones del juego, cuando apenas estamos empezando y no sabemos ni qué tenemos que hacer, tenemos a Jack persiguiéndonos. Y que me encontrara y atrapara ha sido de las peores sensaciones que he sentido en un videojuego. Miedo,
estos villanos son miedo puro. Su forma de andar, de hablar, de accionar, cada detalle en ellos está cuidado para que le tengas terror desde el comienzo. Y sin ellos, el juego no sería el mismo. Y por supuesto, tengo que hablar de la causante de todo. Evelyn. Evelyn me encanta. Lo digo desde ya. Lo diré toda mi vida. Me fascina porque es un cambio radical en la filosofía de la franquicia. Nos hemos acostumbrado a que los villanos principales causen miedo por su aspecto o por su fuerza bruta. Evelyn es distinta. Su aspecto es el de una niña. No busca asustar por ahí. Y aún así, cada una de sus apariciones es un destello de genialidad. Evelyn causa un terror más profundo. Nos asusta no entender quién o qué es ella, o ver el poder que tiene sobre las personas. También tiene una de las mejores psicologías que he visto en un villano de Resident Evil. En el fondo, Evelyn es un alma torturada, que busca una familia, y la obtendrá por cualquier medio. Si te encontraras con Nemesis en la calle, desde el comienzo ya sabes que tienes que dar media vuelta y correr hacia otro lado a toda velocidad. Pero si te encuentras con Evelyn, te vas a acercar lentamente, mientras una sensación de angustia sube por tu pecho. Y para cuando hayas captado el peligro, ya será demasiado tarde.